seremos Caras de Frida, un proyecto de Google Arts and Culture. Caras de Frida es un proyecto de arte retrospectivo en línea creado por la plataforma Google Arts and Culture, en colaboración con 33 museos y recintos culturales, entre ellos el Museo Olmedo, el Museo Frida Kahlo, el Archivo General de la Nación y el Centro Pompidou. El proyecto ofrece artículos, exposiciones, recorridos virtuales de Google Maps, entrevistas y videoensayos. La experiencia virtual se organiza a partir de diferentes secciones que analizan la biografía de Frida, entrelazada con su obra, sus espacios y objetos personales, ya que al ser una artista principalmente autorreferencial, estas dimensiones resultan inseparables. Además de los aspectos ampliamente abordados del dolor físico y la relación con Diego Rivera como temática importante en la obra de Frida, el proyecto presenta reseñas que abordan la importancia de sus creencias personales y políticas, así como el contexto histórico que le tocó vivir y la influencia que tuvieron en su obra. La plataforma nos ofrece disfrutar a detalle de varias obras de la autora, con imágenes de alta resolución que permiten acercamientos a gran detalle y que van acompañados de textos curatoriales que analizan el significado, la técnica, la temática o la importancia social y artística de cada una de ellas. También podemos encontrar fotografías personales y cartas que nos cuentan parte de la vida del artista. Es interesante el apartado que se dedica a mostrar y analizar el diario personal de Frida, como una herramienta que le ayuda a profundizar en su autoconocimiento y en su práctica artística de manera simultánea. Puedes explorar todos estos contenidos y conocer más acerca de la vida y obra de Frida Kahlo en el sitio de Google Arts and Culture, con enlace a más de 30 colecciones de recintos internacionales que abordan el trabajo de esta icónica artista mexicana. Gabriela Olvera, soy encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosino de Bellas Artes. Hoy leeremos un cuento de Rodolfo Fonseca, ilustrado por Maru Jara. En esta historia se nos cuenta que el conejo quería ser distinto. ¡Vamos a descubrir! El conejo. Conejo, no seas tonto. No estés tan triste que no hay por qué. Yo sé en qué piensas. Te lo adivino y te lo diré. Quisieras tener las orejas más pequeñas, así y así. La cola un poco más larga, así y así. Los ojos más redondos, así y así. Conejo, no seas tontito, que de conejo te ves mejor. Amigos, esta historia la pueden encontrar en la página virtual Tripulantes de la Lectura del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Es gratuito y descargable. Nos vemos en el próximo cuento. ¡Hasta pronto! Si hubieras seguido desempeñándote en el vicio sin cambiar de naturaleza, quizá tendrías aún posibilidades de salvación. Pero, ¿quién te mandó someterte a esa costosa cirugía para cambiarte los órganos genitales? Antes de esa horrible mutilación, eras solo un alma extraviada. Ahora ya no perteneces al género humano.
Eres un espantajo, una morbosa atracción de feria, como la mujer serpiente y el niño con dos cabezas. Adiviné lo que andabas fraguando desde que trajiste a casa los folletos médicos en inglés. Y al escuchar a hurtadillas tus llamadas telefónicas, confirmé mis temores. Cuando lo tenías todo listo para largarte a la clínica de Chicago, cumplí con el deber moral de expresarte mi más enérgica condena a la operación. ¿Y cuál fue tu respuesta? Una demencial risotada. ¿Quién te entiende, tía? Me dijiste. Primero querías castrarme y ahora te enojas porque voy a hacer tu santa voluntad. Pero el que ríe al último ríe mejor. En el fondo, lo que buscabas con ese cambio era recobrar la dignidad, salir del hediondo subsuelo donde reptabas y volver al mundo de la gente normal. ¿No es cierto? Pues te salió el tiro por la culata. Mira cómo estás ahora. Mira nomás en lo que has venido a parar. Eso es, llora más fuerte y repite conmigo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Te extraña el rechazo de la gente respetable? ¿Y qué esperabas, iluso? ¿Una bienvenida con cohetes y serpentinas? El fragmento que acabo de leerles pertenece al cuento Tía Nela, que apareció originalmente en la revista Letras Libres y que pertenece posteriormente a una antología de su autor, Enrique Serna, el libro El Orgasmógrafo. Este cuento nos habla en primera persona de una narradora que pertenece a la sociedad conservadora de nuestro país y que ejerce violencia contra su sobrina, una mujer trans. La historia es muy cruda, ya que nos presenta los prejuicios y las violencias que son ejercidas contra este grupo poblacional, que puede ser violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica, violencia sexual y por supuesto violencia física, que incluso se desencadena en homicidio o en transfeminicidio en este caso. Entonces, la literatura nos va a permitir acercarnos a esas realidades, tomar conciencia y ser mucho más sensibles a estas. Enrique Serna es un autor contemporáneo imprescindible en nuestras letras mexicanas y a través de su literatura le ha dado voz a estos personajes. Es importante que como población nos eduquemos y podamos evitar prejuicios que lleven a la discriminación. Yo los invito a reflexionar sobre la no violencia hacia niños, niñas y adolescentes y por supuesto a mujeres en general, con el fin de transformar nuestra sociedad. Nos vemos hasta la próxima. Vega y el día de hoy me encuentro en el Centro de Difusión Cultural del IPBA Raúl Gamboa, en donde se llevará a cabo la próxima exposición colectiva Identidades Heterogéneas. Esta se inaugurará el próximo miércoles 27 de octubre a las 6 de la tarde. Hola, mi nombre es Mariana Enríquez y quiero compartirles que dentro de nuestra exposición colectiva Identidades Heterogéneas presentamos 13 propuestas distintas de instalación, arte objeto e interactivo con los temas de body neutrality, reconstrucción de una memoria y la menstruación digna. Hola, mi nombre es Monse, le reiteramos la invitación. Este 27 de octubre a las 6 p.m. la exposición tendrá una vigencia hasta el 17 de diciembre de este mismo año y podrán visitarla de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los esperamos.
amigos, mi nombre es Gabriel Olvera, soy la encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosino de Bellas Artes. Hoy leeremos un fragmento de un cuento de Mario Benedetti. Oh, qué pis, qué mal me hiciste, publicado en el libro Con y sin nostalgia, 1977. José Emilio Pacheco nos dice de Benedetti: ninguna violencia pudo arrebatarle la ciudad construida por sus palabras. Ahora, a leer y a escuchar. Oh, qué pis, qué mal me hiciste. 1. El obrero le dijo al militar progresista: buenas intenciones, tal vez, pero serás mandón hasta la muerte. El militar progresista le dijo al blanco nacionalista: ¿querés que te sea franco? Tu reforma agraria cabe en una maceta. El blanco nacionalista le dijo al batista: lo que pasa es que ustedes siempre se olvidan de la gente del interior. El batista le dijo al demócrata cristiano: yo escribo Dios con minúscula, ¿y qué? El demócrata cristiano le dijo al socialista: comprendo que seas ateo, pero jamás te perdonaré que no creas en la propiedad privada. El socialista le dijo al anarco: ¿no se te ocurrió pensar por qué ustedes no han ganado nunca una revolución? El anarco le dijo al trotsco: son un grupúsculo de morondanga. El trotsco le dijo al foquista: estás condenado a la derrota porque te desvinculaste de las masas. El foquista le dijo al bolche: también ustedes tuvieron delatores. El bolche le dijo al prochino: nosotros nos apoyamos en la clase obrera. También en esto nos van a llevar la contra. Y así sucesivamente. Apunten. ¡Fuego!, dijo el gorila acomodándose el quepis. Y un camión recogió los cadáveres. Amigos, nos vemos en el próximo cuento. ¡Hasta pronto! Los invitamos a que vayan a ver la exposición. No es una exposición colectiva, es una exposición bicéfala. Este es un trabajo de Cuco y mío. Todo esto es culpa de Cuco, yo no quería exponer, pero él me obligó. Y ojalá vayan, la disfruten, les guste y nos den sus opiniones. Hasta el 17 de noviembre. Atardeada, los esperamos. El tema de este ballet es una vieja leyenda en la que se relata lo ocurrido a unos niños campesinos durante la noche del 6 de enero.
Uno de ellos escribió una carta dirigida a los Reyes Magos, pidiéndoles el juguete más anhelado por sus compañeros. Todos firmaron alborozados, menos un pobre niño lisiado, cuya desgracia le hacía desinteresarse por cualquier juguete. Esa noche, mientras el pequeño lisiado tocaba la flauta de carrillo, fue sorprendido por tres grandes y extraños personajes: el amarillo, el blanco y el negro. Viendo el asombro del niño, le explicaron que su deseo, al viajar, era ayudar a los demás, guiados por la luz de una estrella que los conduciría hasta el sitio donde había nacido un niño tan pobre y desamparado que tenía por hogar un pesebre y por abrigo el vaho de las vacas y de los asnos. El relato lo llenó de angustia. No encontrando cómo socorrer al recién nacido, pidió a los tres personajes le llevasen todo lo que poseía, su vieja muleta de madera. Pero en ese instante ocurrió lo insólito. Al caer al suelo privado de su sostén, el niño estaba curado de su pierna. Asombrados, los tres personajes le ofrecieron todos los juguetes que llevaban, como una ofrenda al milagro. El niño puso los juguetes al lado de cada uno de los zapatos dejados por sus compañeros. Al despuntar el alba, llegaron todos los niños y al contemplar los juguetes y a su compañero sin muleta, quedaron asombrados. Mas, en ese instante, el milagro de la bondad contagió hasta los juguetes, que cobrando vida, se unieron a los niños en una danza de felicidad para celebrar la recompensa de la bondad infinita.